Ay, ya me quedé más a gusto. Me comí un bollito. Hay como un camino muy perfecto por aquí. Creo que tiene mucho hambre, tío. Aquí está. Que encima, claro, como ahora me levanto bastante pronto. Hoy me he levantado a las 8:30. Pues te puedes hacer a la idea, ¿sabes? Tengo que subirme a eso. El traje que llevo encima es la hostia, porque una de las cosas que no me gustaba a mí de del Valhalla, ¿vale? Es que los asesinatos muchas veces no mataban de un golpe. Con la armadura que llevo yo, aumenta tu daño de asesinato y tu daño en sigilo tras ejecutar un asesinato, y aumenta la armadura cuando se equipa. Mira cuánto daño de asesinato tengo. Y luego, que a todo le he puesto la mierda esta de... Pues el sistema de colores, sí. Un sistema que a mí en lo personal nunca me gustó. Porque a mí el estilo looter-shooter no me...
No me. De hecho, al Far Cry 6, creo, no, al Breakpoint. El Breakpoint me lo pasé yo de salida, me dio mucha rabia, pero luego, en cuanto pusieron el sistema de, oye, puedes quitar los numeritos y las mierdas varias, dije, ¿dónde firmo? Lo puedes desactivar ahora. De salida no se podía desactivar. Claro, yo lo jugué de salida. Una putada, tío, porque claro. Había un montón de si... Bueno, y sigue siendo una putada, porque hay un montón de sistemas que están medidos por y para que tenga nivel, ese tipo de nivelación. Cuando te cargas la... esa nivelación, el juego se vuelve jodidamente sencillo. Yor y Liufina viven cerca de este puerto. Alguien debería saber dónde encontrarlos. ¿Y yo? ¿Qué ocurre con mi mercancía? Ahora vete. En York queremos un muelle limpio. Sí. Debes de ser el jefe del muelle. ¿Cómo lo has sabido? Todos te detestan. Como ya le he explicado a tu amigo, si te han confiscado el cargamento, ve a quejarte al consejo. Esos mercaderes no son amigos míos, pero ando buscando a alguien. A Yor y Liufina. ¿A Yor y Liufina? ¿Y de qué nos conoces, si se puede saber? Nos conocemos de Noruega. Nos despedimos de aquella tierra, pero no de nuestros amigos. Te alegrará saber que llevan una buena vida en York. No me sorprende. Son lanzados, como también lo soy yo. Ahora me gustaría volver a verlos. En un palacete rodeado de flores. Allí es donde viven Liufina y Yor. ¿Qué tal unas monedas por las molestias? ¿Qué tal si te corto la lengua? No he dicho nada. ¿Un palacete? Yor y Liufina se las han apañado bien. Claro, a eso es a lo que me refiero, que es en plan, tío.
A mí me choca mucho. O como... yo que sé, el sistema. Hay un montón de sistemas que a la gente es como, wow, no sé qué, no sé cuánto, y yo en plan... está con lo bien hecho que están las cosas, porque están muy bien hechas. Porque claro, yo lo que acabo de hacer, lo he podido hacer uno, porque tengo mucho más nivel del que debería en comparación a esta gente. Y dos, por la armadura que llevo. Ese hombre necesita un empujón o un buen susto. Pero cuanto antes me bautices, más mercancía podré vender. Uno no recibe al Espíritu Santo bajo la atenta mirada de Dios para hacer más negocios. No gozo de buena salud. No lo aguantaré. El frío acabará conmigo. ¡Ah! Ahí vas. ¡Qué frío! ¡Las gélidas olas me llevan! ¡Salvadme! Tampoco es para nada. ¡Cielos, por fin! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habita en todos nosotros. Ahora ya eres hijo de Dios. ¿Ya hemos terminado? Sí. Ahora sigue sus pasos y camina en la senda del Señor. Si sus pasos llevan al mercado, que así sea. Pero antes, no me importaría darme un baño. Ya he hecho suficiente. Exactamente. Claro, sí. La gracia de los Assassins era el sigilo. Yo, por ejemplo, en el Valhalla, pues no utilizo demasiado el sigilo. Porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero... pero en el Origins y el Odyssey sí que intenté llevarlo lo máximo posible. ¿Qué ha pasado, Sajón? Burk, el hombre para el que trabajo, me ha dado una paliza. Estaba haciendo mi ronda para comprobar el último cargamento y me ha acusado de ladrón. ¡De ladrón a mí! Por favor, súbeme hasta el puente. Necesito medicina, así que me curen. Voy a intentarlo.